Se vi. Nunca se les ha perdido nada. Hay un mundo mágico a donde viajan todos los objetos que desaparecen de las habitaciones. Esas cosas que no podemos encontrar. Pero de ese mundo siempre podemos recuperar algo. Extraño. Están las cosas que dejamos de creer. La vida de los que mueren. El sol por las noches. El fuego. Cuando se apaga. ¡Sevitora! ¡Sevitora! Y a veces, a ese mundo de cosas que se pierden, va alguien como yo. Que se arriesga a dar un paseo. ¿Estás triste? No, mi amor. ¿Por qué tenés los ojos como cuando lloras? No, estoy cansada nada más. No. No dormí bien. ¿Papá no le serviste? Papá no va a desayunar hoy con nosotras. ¿No? ¿Quieres dulce de leche? La función estuvo re buena. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y a Lu? También. Y nada más me gustó cuando mi papá se metió en la caja y se fue al mundo de las cosas perdidas. Bueno, terminé de desayunar tranqui. Yo ahora vuelvo. Lisa, ¿qué haces ahí? Te dije que no entras a cuarto de magia. ¿Estás loca? Pero... yo quería... Vamos. ¿Pero cómo que no volvió a salir? No, para mí que le salió mal el truco y se quedó encerrado. No, pero no podemos ir, es muy peligroso. Vale. No.
Dale, ahí está la caja y lo voy a hacer aparecer. Pero si vos no sabes hacer magia. Sí que sé. Nunca te vi hacerla. Es que no lo hago en público, solo para mí y mi papá. Vamos. No. Dale. Sevitora. 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 ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Lisa?